Hola, tía. Hola, Nayita. ¿Qué vamos a hacer? Nayita, apenas se conecten más compañeritos, les voy a ir contando qué vamos a hacer, ¿ya? Hola, tía. Alexander, se te había descargado tu teléfono. Hola, tía. Hola, Alexander. Sí. Lo que tenía poquita carga. Ah, bueno. Bueno, el celular de mi mamá está cargando aquí, pero es que se cae. Entonces se mueve la mesa. Ah, ya. Igual le estoy cargando el mío porque como comparto internet, se me descarga también. Florencia. Hola, Flo. Ay. Florencia, no te alcancé. Sí. ¿Qué? Es que te decía, Flo, que no te había alcanzado a responder la pregunta en la clase anterior. Que me preguntaste de la tarea de matemática, era la página 18 y hay que componer números según los dibujitos que van apareciendo. Hola, Víctor. Hola. Ya no se le entendió nada, que se quedó pegada. Me quedé pegada, perdón. Que te decía que no te había alcanzado a responder la pregunta que me habías hecho en matemática y en la tarea lo que hay que hacer es componer números, como lo hemos estado haciendo en las páginas del libro. Sí. ¿Ya? Sí. Me falta completar un poquito, pero... Pero no era para hacerla en... No era para hacerla todavía, digamos. Así que tranquila. entendí. Ya, vamos a trabajar entonces en nuestra clase de proyecto. Y para eso, primero que todo, me gustaría preguntarles cómo les fue con el recipiente que hicieron para las pilas, para poner las pilas en la casa. ¿Alguien me quiere contar si lo terminó, cómo le quedó, si ya han puesto pilas? A mí sí. ¿Cómo te quedó, Flo? ¿Lo puedes ir a buscar para mostrarlo? A ver cómo quedó ese recipiente. Sí, tía. Ya. Así está. ¡Ay, qué bien! ¿Y ya tienes pilas dentro?
Sí, una. Excelente, no la tomes, después te tienes que lavar las manos. Víctor, ahí veo también el Sí. suyo. ¿Y ya has puesto pilas, Víctor, ahí? Ya, excelente, qué bueno que pudieron terminar los recipientes y que ahora como familia puedan reciclar las pilas, ya no tirarlas a la basura, porque ya la basura genera mucho daño en nuestro planeta y si las pilas además las ponemos en la basura, la contaminamos aún más. ¿Alguien se acuerda qué tipo de problema traían las pilas a la salud de las personas? ¿Alguien lo recuerda? Enfermedades, cáncer. Muy bien, como cáncer. Diego, ¿ibas a decir lo mismo? Sí, cáncer. Le hace daño al planeta. Claro, le hace daño al planeta, pero también a los seres humanos, a las personas, provoca cáncer, como dijeron, y también algunos problemas en la mente. Puede ser Alzheimer, ¿ya? Como adelantar a que las personas ya no recuerden mucho de su vida y eso significa que son como desconocidos después. ¿Ustedes han escuchado sobre esa enfermedad? ¿El Alzheimer? Sí, yo No. sí. Que es un problema mental que también se puede provocar por las pilas, ¿ya? Por Sí, había una película. una película, ¿viste? Del Alzheimer, mira, qué bien. Ya. Es cuando se te olvidan las cosas. Justamente es cuando se te olvidan las cosas, toda la razón. Ya. No. Las cosas que vi una película que Terminan allí, si te estaba escuchando, es que le estaba haciendo así al Diego. Diego, es que me estaba hablando la Nayita. Nayi, termina lo que me estabas diciendo. que igual olvidan cosas del pasado, igual. Y Sí, cosas que ¿verdad? pasé, así es. El Alzheimer es esa enfermedad que hace que las personas olviden en realidad cosas, empiezan a olvidar de a poquito, pero después ya olvidan hasta quiénes son, no reconocen a su familia, no reconocen a nadie, por eso son como si fueran otras personas. Ya. Como estábamos en clase de proyecto y lo último que habíamos hecho había sido el recipiente para las pilas, niños, lo importante es que cuando esa cajita se llene de pilas, no la tiremos a la basura, ya para no contaminar los residuos y además la basura no sabemos dónde va a parar, por lo tanto podemos contaminar mucho más nuestro planeta. La idea es ir a botar esas pilas a lugares que son para ello, ¿ya? Las vamos a botar, por ejemplo, donde nos dijo el otro día la Fernandita, que ella iba con su mamá a dejar las pilas acá cerca del Colegio Alborada. Entonces ustedes en familia también pueden ir a dejar ya cuando se llene la cajita a un lugar donde lo reciban y sepan qué hacer con ella. Bien, otro tipo de desechos es la basura. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre basura y desechos? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre basura y No. desechos? ¿No? Ya, mira, la basura es todo lo que... Diego, ya que me interrumpió, a ver, díganos cuál es la diferencia. Tía, creo que es que la basura donde se bota la cosa y Y
aquí y ya se me olvidó. Ay, pero Dieguito, por Dios. Ya, la diferencia entre la basura y los desechos es que no. Los desechos son todas aquellas cosas que generalmente nosotros eliminamos, pero que le podemos dar otro uso. Ya, por ejemplo, los desechos orgánicos, si nosotros los separáramos y los dejáramos en la tierra, eso no es basura, porque es un aporte para la tierra, por eso se le llama desecho. Ya, porque se puede usar en otra cosa. Las pilas, ya, es también un tipo de desecho. La basura es cuando yo con eso ya no puedo hacer nada, 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 nada. Cuando ya tiene que ir para botarse. En cambio, los desechos son aquellos que yo puedo volver a usar o los puedo reutilizar o los puedo dejar para ocupar en algo y que sea un aporte para nuestro planeta. ¿Víctor? La pila. Espérame un poquito, Víctor. Te escucho al tiro. Díganme, Víctor, ahora sí. Algunas pilas explotan. Sí, es verdad, algunas pilas explotan. Por eso hay que tener cuidado con ellas. Ya. Hoy día quiero que veamos un video de la basura, ¿ya? Así que con atención, vamos a mantener nuestros micrófonos apagados y yo voy a compartir este video para que lo podamos ver todos. Se llama Un monstruo de basura. Es de Villa Glo. Es extraño vivir entre humanos. Me llamo Clotaria y vivo con... ¡Santi! ¡Santi! ¡Vamos a la plaza! Que tiene una amiga. ¡Vamos, Cata! Y estos humanos siempre me dan problemas. ¡Bienvenidos a Villa Glo! ¡Uy! ¡Santi! ¿Estás listo para el último paseo? ¡Ya! Yo no veo, solo veo el principio. Porque es el último. Tenemos que estar. Ya, lo voy a poner de nuevo, pero acuérdense que algunos, cuando no hay muy buena señal, no todos lo vamos a ver bien. Ya, voy a intentar que se vea lo mejor posible, pero si algunos no lo pueden ver y otros sí, es porque la señal no siempre es muy buena. Lo voy a poner otra vez. Hola. Hola. ¿Y esto de TV Educa? Sí. De Canal Infantil. Ya, micrófonos apagaditos para poder escuchar y ver el video. Ahora sí. Es extraño vivir entre humanos. Me llamo Clotaria y vivo con... ¡Santi! ¡Santi! ¡Vamos a la plaza! Que tiene una amiga. ¡Vamos, Cata! Y estos humanos siempre me dan problemas. ¡Bienvenidos a Villa Glo! ¿Estás listo para el último paseo del verano? Sí, pero ¿por qué vienes tan apurada? Porque es el último. Tenemos que estar todo el día en el río. ¡Rápido, rápido! ¡Cata, espérame! ¿Cómo les puede gustar ir a ese río asqueroso? ¡Ya voy! ¡Uy! ¡Vale, ¡ay, una medusa!
¿Medusas? No es una medusa. Mira. Es basura. ¿Y viene más? Yeah. ¿Sí? Yeah. ¿Sí? ¿Quién me habla? Yeah. ¿Cómo? ¿Víctor? Yo al Víctor le estoy... Antes no veía nada. ¿Y ahora ves? Cuando estaba en blanco, cuando ya empezó el video. Sí, solo veo niños. Ya. Es por la señal, Víctor, que a veces se va. ¿Ya? Mira todo. Me entrego al dinero de poco. No, estoy en otro. Bueno, ¿cómo llegó esto aquí? Ay, mi carita. Mi carita muy bonita. Si yo no soy la única que bota basura acá. ¿Viene a botar su basura? ¿Y? Hijo. Me da rabia que la gente bote su basura en cualquier parte. Sí, como en la playa, o en el cerro, o a la orilla del camino. No quiero que la tierra se convierta en un basural. Cata, tenemos que hacer algo. ¿Por qué están limpiando ustedes? Porque mire cómo está todo. Está sucio. Hay ratones. Huele mal. Porque todos tenemos que cuidar el medio ambiente. Mira alrededor. Sí, tienen razón. Tenemos que eliminar este monstruo de basura. Sí, si limpiamos el río entre todos, vamos a poder bañarnos. ¿Y dónde vamos a botar toda esa basura? Ya, está bien. Voy a llamar a la municipalidad. ¿Qué dices, tío? Vamos, Cata. Podemos hacer... No veo nada, ni escucho. Ya, es porque el internet está inestable, ¿ya? Yo sé que algunos siguen viendo y otros no, ¿ya? Pero tenemos que ser pacientes, después les puedo mostrar de nuevo. ¡Al fin! ¿Limpio? ¿Ya no puede mandar el video? ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a comer? ¡Ah! ¡Otra medusa! ¡Ya, su cámara está apagada! Un pececito nomás. ¿Cómo que delicias del río? ¿Cámara negra? Ya, ¿algunos lo pudieron ver completo o nadie lo vio completo? Yo no. Yo no lo vi. De todas maneras, se los voy a enviar al link de los papás para que lo puedan ver. No se pudo ver muy bien porque internet estuvo un poquito inestable. Pero se trataba de unos niños que iban al río, se estaban bañando felices de la vida y resulta que se dieron cuenta que a su alrededor había basura dentro del agua. Les llegaban las bolsas plásticas, entre otras cosas. Y se dieron cuenta que la gente iba a botar basura ahí, a ese lugar, por eso estaba todo tan contaminado. Y la señora decía, sí, yo vengo a botar la basura aquí, porque si no la boto aquí, ¿dónde? ¿Dónde la voy a botar? Entonces la señora creía que estaba haciendo algo bien,
porque se deshacía de la basura en un lugar donde no tiene que haber basura. Y a los niños se les ocurrió una idea. ¿Alguien alcanzó a ver cuál era la idea que se les ocurrió a esos niños? Yo no. La idea que se les ocurrió a ellos era, en vez de ir al río un día a bañarse, fueron a ayudar a limpiarlo. Llevaron bolsas y empezaron a recoger toda la basura que había alrededor. Y cuando la misma señora que había ido a botar basura se dio cuenta que los niños estaban ayudando a mejorar el planeta, la señora llamó a la municipalidad para que fueran con camiones a recoger toda la basura que había en ese lugar. Ahora, ¿ustedes alguna vez se han preguntado dónde llega toda la basura que ustedes botan desde sus casas? Porque uno en su casa saca la basura, al basurero, pasa el camión de la basura. El camión de la basura se lleva todos los desperdicios de las casas, pero ¿para dónde se los lleva? ¿Dónde va a botar toda esa basura el camión? En un sitio. Ahora, a un vertedero. Me roban un llavero. Muy bien, Florencia. El camión se lleva la basura a un vertedero, ¿ya? A un vertedero para la basura. Pero imagínense que en el país existen muchas personas, muchas casas. Entonces tienen que haber muchísimos, muchísimos, muchísimos vertederos en todo nuestro país. Algún día la basura va a ser tanta que no va a haber espacio donde dejarla. ¿Sí, Alexander? Es que es como que algunos camiones de basura se reúnen de cada país. Es como que algunos tienen que venir cuando su vertedero ya está lleno, tienen que ir a otro vertedero como este, o como el de aquí, Claro, pero cuando los vertederos se llenan, ¿qué va a pasar cuando se empiecen a llenar todos los vertederos y ya no haya dónde ir a eliminar la basura? Tienen que llevar la basura a un lado para poder botar en algo. Y después llevar los basureros donde deben estar para poder ir a tirar la basura. Sí, la Nayi tiene razón. Pero el problema, niños, no es que el camión de basura se lleve o no la basura y la deje en vertederos. El problema es que los vertederos se van a empezar a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, y ya no va a haber dónde ir a dejar. Pero ese tabaco a las 10 de la noche con mi hermana. ¿Víctor? Sí, loco. Víctor, ¿a ti te gustaría que al lado de tu casa hubiera un vertedero? Sí. ¿Te gustaría? Sí. ¿Por qué te gustaría que hubiera un vertedero al lado de tu casa, Víctor? Para usar todas las pilas ahí para que no la echen en otros lugares. Pero el vertedero es un hoyo gigante donde van a botar todas las basuras de las casas de Loncoche. ¿Te gustaría que al lado de tu casa fueran a botar todas las basuras de las casas de Loncoche? Tía. ¿Te gustaría que ahí al lado tuyo toda la basura con el olor de la basura y con ahí deben haber igual algunos ratones y cosas? ¿Te gustaría? Tía. Porque le pongo. Si ya está lleno, le pongo un metal y ahí no sale el olor. Ya.
mira, Víctor está buscando una solución, pero la verdad es que tener un vertedero al lado de la casa es muy difícil porque la basura es tanta, Víctor, no es un poquito como la que tú tienes en tu casa, es mucha basura. El olor empieza a salir hacia otras casas, no hay forma de que tú la puedas tapar y todos los días te van a ir llevando más y más basura, no se va a acabar nunca. Porque en el vertedero van botando y nunca dejan de botar hasta que ya está tan lleno, ¿no? Que buscan otro lugar para ir a dejar las basuras. Nosotros, esperamos un poquito, Alexander, nosotros niños como personas tenemos que ser conscientes de la cantidad de basura que estamos eliminando. Es importante que en nuestras casas, si estamos botando, por ejemplo, dos bolsas grandes de basura cuando pasa el camión, tratemos de que esas dos bolsas se conviertan en una, de eliminar la menor cantidad de cosas posibles para no contaminar tanto nuestro planeta. Alexander, ¿qué me querías decir? Alexander, primero. Es que, también ya que yo que digo que podemos hacer como una bolsa grande de vertedero, pero para profundo. Después metemos el agujero y lo quemamos con fuego. Así, algunos materiales se queman y son como pequeños trocitos. Ya, sí, pero bueno, ahí habría que ir buscando soluciones. Esa es una solución. Diego. Que tú me habías pedido la palabra. Día, si nosotros tenemos nuestra compostera, entonces si hay alguna cáscara de banano o algo, la podemos botar ahí. Claro, la compostera ayuda mucho ya a que la cantidad de basura se achique, porque los residuos orgánicos ya los vamos dejando para nuestra compostera. Florencia. Ya mi mamá se hace batido y no pela las cáscaras porque eso es lo más nutritivo. Claro, es verdad. Bueno, es importante que tomemos conciencia de ir cada vez generando menos basura. No comprar tanto. ¡Se lava a todas las personas, a toda la gente! ¿Ya? La próxima clase ¿Qué es eso? No sé. La próxima clase vamos a buscar formas de evitar generar tanto desperdicio. Ya hoy día salieron algunas ideas, pero la próxima clase sin falta las vamos a anotar para que no se nos olviden. Ya, niños, pueden ir a descansar, un besito, fue un gusto verlos y nos vemos mañana en las próximas clases. ¿Ya? Chao, chao. Les voy a mandar el video al WhatsApp. Chao, tía. ¿Puedes ver a mi mamá dónde se botan las pilas? ¡Las pilas! Dile tú, dile frente al colegio Alborada. Ya, ahora voy. Ya. Chao, chao.